¿Cómo están, gente? ¿Qué tal? Bienvenidos al canal, al programa. Estamos aquí en vivo y en directo desde Lima, Perú. Buenos días. 11 y 26 de la mañana. Hoy día jueves ya, jueves 2 de junio, comenzando el mes. ¿Cómo están, queridos seguidores, suscriptores del canal? Espero que se encuentren muy bien. A ver, dejen su like. Recuerda dejar tu like y compartir la transmisión, esta reacción, este video acá que muchos de ustedes me han pedido, así que estamos aquí cumpliendo una vez más con esta saga, ¿puedo decirlo yo? ¿Esta saga se puede llamar? Esta información que de algún modo u otro puede ayudarte a ti a despejar ciertas dudas, a investigar, a conocer, a aprender, ¿no? O simplemente a desechar, ¿no? Porque hay personas que no creen esto, no les guste, bueno, hay para todo, ¿no? Obviamente la reacción es el resultado, cada uno lo va a tener, ¿no? Si desea tenerlo o si no, ¿no? Eso se respeta. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Alex Flores dice, no se olviden dar sus likes. Gracias, Alex, gracias por invitar a la gente a dejar su poderoso like. Santos Pizarro dice, saludos de la ciudad de Iquitos, la selva del Perú. Iquitos, gracias por verme. Saludos a la gente de Iquitos. ¿Cómo está el clima por allá? Hace calor, la lluvia, sé que es muy brava la lluvia, pero también el sol es muy fuerte. Antes de comenzar la transmisión, quiero aclarar este asunto muy importante, ¿ok? ¿Sí? Así, algo rápido nada más. Lo que vamos a ver hoy día es la parte 3, ¿sí? En el video anterior les había pedido que si quieren que reaccione a la parte 3 de este video sobre los testigos de Jehová y sus creencias, este diálogo o quizás debate que hay en esta página, pues muchos de ustedes me han puesto que sí que lo analice la tercera parte, que sí, que no hay problema, que está bien, que está interesante, qué sé yo. Hay muchos comentarios positivos y hay mucha gente que me ha pedido. Las personas que van a salir el día de hoy hablando en este video son el señor Arturo Norero, él es de la Iglesia Bautista de Betania, si no me equivoco. Quizás en las actualizaciones actualmente quizás él pertenece a otra iglesia, no lo sé. Yo conozco a estas personas por medio de estos videos. De ahí más, no sé, no lo sigo para empezar, ¿no? El señor también David Diamond, también creo que es pastor, él es judío mesiánico, ¿ok? Y la otra persona es Iván López, él es teólogo y apologeta, no sé si se pronuncia así, ¿ok? Entonces, esas tres personas, quiero aclarar que yo los conozco recién por estos videos, no los sigo, no voy a su iglesia, tampoco esto es para que tú, esto tampoco es para que pienses que estoy promoviendo estas iglesias o religiones, para nada en lo absoluto, simplemente es con la finalidad de, principalmente me pareció interesante algunos comentarios que hace, para poder dialogar, para poder aprender, si es que hay algo que aprender. Para poder investigar principalmente, porque es muy importante que tú no te quedes con solamente con la información. Como sabemos, muchos de nosotros hemos sido testigos de Jehová, entonces a nosotros nos han metido la doctrina en la cabeza y a la par nos decían que lo que enseña otras religiones o el mundo era información equívoca, errada, que no tenía digamos, el conocimiento exacto de Dios, solamente los testigos de Jehová. Y hemos crecido así con ese convencimiento, ¿no? Entonces es muy importante que ahora que somos libres, y mucha gente me recomienda, varios pastores me han recomendado, Dante Gebel, por ejemplo, de ver sus videos, analizarlos. Entonces, con la única finalidad de que si hay algo que aprender, aprendamos. Yo te recomiendo muchísimo que investigues, que compares con Biblia, etc. ¿Ok? Nada más con ese fin, señores, con ese fin. Aquí yo no estoy promoviendo ni estoy haciendo algún tipo de propaganda a alguna iglesia o religión. Para nada en lo absoluto, ¿sí? Bueno, a ver, a la gente que se está sumando por acá está Orel. ¿Cómo estás, Orel? Gracias por estar presente. ¿Cómo estás, Javier Maldonado? También desde Ecuador, ¿no? ¿Qué piensas tú ahora que ya comenzaron la predicación pública? Bueno, como ustedes saben y ya he dicho en el video anterior, pues es importante que aprovechemos esta oportunidad para de forma amable conversar con los testigos de Jehová. Eso es importantísimo, señor. El respeto. Recordemos que si bien es cierto, hay muchos testigos de Jehová que están tan adoctrinados y que sienten cierto odio por nosotros o por los seis testigos o apóstatas.
Entonces, a veces da cólera ese tipo de personas, pero no podemos responder de la misma forma. Pues tenemos que demostrar que somos mejores que ellos, ¿ok? Y aparte que la mayoría son víctimas, son engañados, ¿ok? Están con la venda en los ojos. Entonces es muy importante que aprovechemos esa oportunidad para conversar con ellos ahora que van a estar en las calles, en sus muebles, con todo el tiempo que siempre están ahí. Y hablar, conversar. Y si pueden, utilicen la grabadora de voz o grabadora de video. Si deseas, me lo pasas al mail para hacerlo público, ¿ok? Para ver cómo responden ellos. Si responden violentamente, si te botan, o si tal vez le metes la semillita de la duda y aprende. Hay que aprovechar esa oportunidad, amigos. Obviamente ellos ya van a salir con la mente preparada a dejar sus trataditos, pero también van a tener en cuenta de que el activismo o la apostasía, como dicen ellos, ha crecido bastante y es muy probable que se topen con uno de nosotros. Entonces ellos ya están yendo preparados. Ellos ya están con su cartel de no, no te voy a escuchar. Entonces de forma sutil, de forma amable, hay que saber cómo hablar con esas personas. Okay, no podemos ir de frente a atacarlos o decirles, ¿sabes qué? Estás equivocado, estás en una secta, mira esto, aquel otro. No, señores, así no vamos a lograr. Lo único que vamos a lograr es que se espanten y se vayan. Hay que ser más inteligentes, pienso yo. Sí, es mi opinión, ¿ok? Bueno, basta de chácharas porque este video va a durar mucho tiempo, posiblemente más de una hora. Así que ponte cómodo. Sí, de hecho va a ser una hora y media. Así que ponte cómodo. Yo estoy cómodo acá. Lamentablemente no tengo mi refresco a mi costado. Me gustaría tener, no lo tengo, no tuve tiempo. Así que vamos a darle, ¿ok? Vamos a empezar con el programa. Oye, ¿verdad? ¿Qué les parece el nuevo cambio que he hecho? Posiblemente dices, está igual que siempre. Bueno, he hecho muchos cambios, señores. He hecho muchos cambios. Bueno, basta, basta, cháchara, ¿sí? Empecemos. Right now. Dile a un amigo. Ministerio Evangelístico Internacional presenta. ¿Más largo el intro? Demasiado largo. Más para todos ustedes, amigos televidentes de Misterios y Enigmas de la Biblia, un programa que se realiza en Quito, República del Ecuador, y les mandamos un caluroso abrazo a nuestros amigos televidentes en el mundo entero. Amados hermanos, para mí es un honor contar en esta oportunidad con el pastor Arturo Norero. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, Iván? ¿Qué tal, mis amados hermanos en todo el mundo? Que el Señor continúe bendiciendo sus ricas bendiciones sobre usted, los suyos y los que más aman. Y nos da mucho gusto tener esta oportunidad para seguir instruyendo al pueblo, para que usted siga alimentándose de la palabra de Dios. Y recuerde, hermano, estos no son unos mensajes para entretenerles, sino para instruirles, para que usted aprenda historia, para que usted aprenda a conocer profundamente la Biblia y para que usted, mis amados hermanos, pueda crecer en el conocimiento de la verdad. Acuérdate lo que dice Proverbios 1:7. No desprecies la sabiduría porque eso es insensatez. Así que en este momento, mis amados, a todo el mundo, nuestro más cálido abrazo y nuestro sincero deseo de que Dios siga prosperando tu vida, así como prospera tu alma, queremos en este momento dar la más cálida de las bienvenidas también al licenciado en teología, maestro de... Oye, esta persona, el señor Norero, hizo en el video anterior también hizo un comentario de ese tipo, ¿no? Un comentario de que, bueno, esta información es para aprender, para discernir, no es para que estés odiando a tu pastor o hablando mal de las iglesias, que es algo así mencionó, muy interesante, muy sabias palabras, pienso yo, ¿no? Esto es para aprender, señores, esto no es para que de pronto conoces muchas cosas y dices, pucha madre, mejor no creen nada, es toda una confusión, no, señor, la confusión te la creas tú mismo. Universidades y también de los seminarios, y también un hombre apasionado por el Señor, por su palabra y por la verdad, defendiéndola con su vida, lo que es la fe cristiana, el pastor Iván López. Iván, que Dios te bendiga. Un gusto estar aquí, buenas noches. Buenas noches. Bien, vamos a empezar, David, en sí, este tema. Dejamos basta de chácharas. En la semana anterior, en el programa anterior, lo que habíamos estado comenzando a hablar sobre los testigos de Jehová. Y hoy vamos a desenfrenarnos y vamos de verdad a escudriñar y a sacar de la palabra de Dios la divinidad de Jesucristo. Primeramente vamos a hablar con el pastor Iván López
sobre la filosofía que encierra todo esto, este misticismo de los testigos de Jehová. Y posteriormente, hermanos míos, David Diamond va a hacer algo impresionante. Y como en el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, de una manera que solamente el Espíritu Santo puede inspirar a un hombre con sabiduría y magistralmente, nos va a enseñar cómo en Génesis 1:1 está Jesucristo escondido creando al mundo entero. Bueno, en Génesis sale pues Jesús, ¿no? O sea, él creó todas las cosas, dice la Biblia, ¿no? Sobre Jesús, creó todas las cosas. Pues bien, Iván, vamos a continuar y vamos en este momento a escuchar lo que nos tienes preparado a través de la filosofía y todos estos términos dentro de este tiempo. Listo, gracias. Bueno, la palabra filosofía viene de dos raíces griegas, que pilen y sofía, que significa amor o aspiración a la sabiduría. Entonces es un término griego que es bueno explicarlo, amor o aspiración a la sabiduría. El hombre desde los tiempos muy antiguos siempre ha buscado el origen de la vida. Entonces, como no había una revelación concreta de la palabra de Dios que se lo revela a Israel, entonces el hombre buscaba de una manera equivocada el origen de la vida para que esté en el mundo. ¿Qué iba a suceder con él después del mundo? ¿Hay vida más allá de la muerte? Entonces, la historia nos narra que, por ejemplo, con los griegos nace la famosa mitología griega. Aproximadamente el año 2500 antes de Cristo, los griegos, sobre todo en Creta, donde estuvo Tito, uno de los hijos del apóstol Pablo, ahí nace la mitología griega. Entonces la mitología griega desarrolla dioses para todo tipo de casualidades en el mundo. Es de ahí que el dios principal del Monte Olimpo es Zeus, el dios del trueno, del trueno. Poseidón, por ejemplo, era el dios del mar. Hades era el dios del infierno, Afrodita era la diosa del amor, Bacon era el dios del vino, etcétera, etcétera. Entonces tenían dioses para todo. Pero en la mitología griega muy imaginativa, ¿cómo se da origen al mundo? Muchos dioses, ¿no? Demasiados dioses tenían, ¿no? Los griegos. Nada que ver como en el Perú, por ejemplo, que nuestro único dios era el sol. La mitología griega, océano, de ahí viene el nombre de océano Pacífico, océano Atlántico, etcétera. Entonces, en la mitología griega, océano se enamora de Gea. ¿Quién es Gea? La tierra, ¿no? En griego. Entonces, se enamoran y dan a luz al Eros, que en griego es el origen de la vida. De ahí viene la palabra erótico, que es el amor de pareja, ¿no? Entonces, da luz a Eros, que es la semilla de la vida, y nacen los famosos titanes. Uno de ellos, por ejemplo, se dice que se comía a sus hijos para que no le quiten el poder. Cuando nace Zeus, su madre lo esconde, lo engaña envolviendo en un pedazo de tela, le da una piedra. Cuando Zeus crece, dice que mata a su padre y saca a sus hermanos del vientre, ¿no? Entonces, muy imaginativa la mitología griega, y el hombre mintió y comenzó a creer en ese tipo de dioses. El libro de Homero, por ejemplo, Homero, un gran escritor griego, por el año 700 antes de Cristo, nos cuenta sobre el origen de la mitología griega. Recuerden que incluso el apóstol Pablo, cuando escribe a Tito, a él le deja para que establezca ancianos para la iglesia de Creta. Incluso él dice, bien profetizó su profeta, los cretenses siempre mentirosos, entonces malas bestias, glotones, muy imaginativos, ¿no? Así que con el tiempo el hombre va descubriendo que no es tanto así como la mitología enseñaba, y vienen lo que se llama en la historia los presocráticos. ¿Cuáles son los presocráticos? Son aquellos que anteceden a los filósofos clásicos como Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿no? Entonces, Tales de Mileto, por ejemplo, él decía que eso de la mitología no es tan cierto, sino que de pronto la vida viene por el agua. Él sostenía que el agua es el origen de la vida, y él analizaba, bueno, los animales necesitan agua, las personas necesitamos agua, una flor crece con agua. Entonces, para Tales de Mileto, el agua era el origen de la vida. Sí, entonces, nacen un montón de corrientes presocráticas
Presocrático quiere decir los que estudiaban la naturaleza, en la traducción castellana, ¿no? Los que estudiaban la naturaleza buscaban el origen de la vida, ya no en la mitología, sino en realidades palpables. De ahí viene otro famoso presocrático llamado Anaximandro, que da un poquito más de pronto en el golpe, un poquito más acertado que Tales de Mileto, y él le habla ya de que hay un apeirón. Apeirón en griego significa que hay una sustancia infinita que es la que crea las cosas. Y cuando viene la vida, de igual forma, cuando muere la vida, sea animal, sea vegetal o sea humana, vuelve al apeirón. Entonces los presocráticos lo que querían encontrar es la realidad, ya no en la mitología, sino más comenzaron como científicamente a investigar, y ellos descubren que, bueno, dicen la piscis es la naturaleza, dice tenemos que estudiar la piscis, la naturaleza, de ahí viene el arjé, que en griego es materia, y Anaximandro dice, bueno, pero más que la materia, más que la piscis, la naturaleza, tiene que haber algo que dé vida a lo que existe, y ellos prácticamente llegan a concluir que es el apeirón. Entonces el apeirón es algo infinito que no tiene principio, no tiene fin. Recuerden que de una forma interesante ellos veían en la naturaleza a un Dios revelado, en cierta forma, ¿no? No había la palabra, pero decían alguien tuvo que haber creado el mundo, el sol, la luna, las estrellas, la vida. Y después de los presocráticos siguen desarrollándose. Para otro presocrático ya el origen de la vida ya no era el agua. Él dice, no puede ser el agua porque ¿cómo del agua puede salir el fuego? Entonces dicen, no estoy de acuerdo con Tales de Mileto, así que tiene que ser otro origen de la vida. Y él dice, bueno, el origen de la vida son cinco elementos, los minerales, el agua, el fuego, los metales y el aire, si no estoy mal, el aire. Y así van desarrollando hasta cuando llegan a la era dorada de la filosofía clásica con Sócrates, que él fue el primero que se sabe a ciencia cierta en negar rotundamente la mitología griega y decir eso es mentira, no existen esos dioses del Olimpo. Incluso saben el nombre de las Olimpiadas, que se celebra 4 años, viene justamente de Olimpo, porque en Olimpo se reunían cada 4 años para adorar a su dios Zeus, los griegos. Entonces, entre las muchas carreras que ellos tenían, muchos deportes, siempre se cerraba con la carrera famosa llamada maratón, que usted tiene que haber escuchado, de 42 kilómetros. Es porque desde el Monte Olimpo hasta la ciudad llamada Maratón habían 42 kilómetros. ¿Sí? Entonces Sócrates dice, no hay tal cosa de que existan varios dioses, no, solamente tiene que haber un dios. Y justamente en Atenas al filósofo se le condena por decir que está corrompiendo a la juventud con falsas enseñanzas y se le condena a beber veneno, cicuta, y él muere mientras conversaba con sus discípulos, entre ellos Platón, tomando la cicuta, el veneno, ¿no? Entonces, un poquito como para poner unas bases, desde los tiempos muy antiguos, los famosos presocráticos, los filósofos, buscaban el origen de la vida, ¿sí? Y lo interesante es que para ellos el logos, como ellos lo entienden, el discurso, el tratado, no necesariamente es creación como para el hebreo. Para el hebreo, dabar o dabar significa crear. Entonces, cuando Dios habla, está creando, está exhibiendo. Para el hebreo, dabar es acción, no es solo discurso. Sí, sí notamos la diferencia. Entonces, por eso que cuando la palabra Cristo comienza a hablar, como es Dios, comienza a crear, porque solo Dios puede tener esa facultad. Entonces, dabar para el hebreo es acción. Dios se exhibe a sí mismo cuando habla. Para el griego es pensar, es discutir, es hablar, es razonar. Entonces, poniendo un poquito esta base, vamos a estudiar un poco hoy noche sobre la palabra, el logos, Dios, que es Cristo, ¿no? Amén. Me parece muy bien y espectacular esa introducción. Sin embargo, en el... Demasiado larga la introducción, en serio, demasiado larga. Bueno, el punto final, o sea, digamos, el punto de su idea, de su mensaje, era que desde cierto tiempo también estaban buscando eso, ¿no? El origen de la vida. Ya sabe usted lo que es la filosofía, entonces,
el estudio y el amor por la sabiduría. Gente, recuerde dejar su like, por favor. Quiero recalcar que hay dos clases de sabiduría. Ya tuvimos una espectacular presentación, pero ahora vamos a la Biblia para que usted pueda apuntar estos versículos bíblicos muy importantes. A ver, señores, papel y lápiz o lapicero, y apunten estos textos para que ustedes investiguen, comparen, ¿ok? Y justamente el amor a la sabiduría. La palabra del Señor tu Dios en el libro de Proverbios capítulo 4, versículos 5 y 6, Proverbios 4, 5 y 6 dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. También la palabra de Dios, y algo fascinante, mis amados, que te motivamos a que estudies dentro de todos los 66 libros de la Biblia, el libro de Proverbios. Acuérdense que este libro fue escrito por Salomón a su hijo, que iba a Roboam, que iba a reinar. Cuando usted lee este libro, es los consejos de un padre a un hijo que iba a reinar para que sea sabio. Y por eso le insiste: ama la sabiduría, no seas insensato. Y miren la dedicatoria. Buen punto, ¿ah? Buen punto, señores. ¿Lo sabían? ¿Lo sabían ustedes, señores? ¿Sí? ¿Cómo vamos con la transmisión, gente? Agradecer a las más de 50 personas conectadas en este momento, ¿sí? Recuerda dejar tu like y compartir, ¿ok? Entonces, Proverbios 4 al 5 y 6 te dice: ama la sabiduría, investiga, te dice. ¿Pero qué te dice la Watchtower? Solamente investiga o lee solamente lo que dice nuestra publicación, nada más. En otra fuente, no. Con que le escribe el libro de Proverbios Salomón a su hijo Roboam. Proverbios capítulo 1, versículos del 1 al 7. Permíteme leerla para adentrarnos a este tiempo espectacular, para que ustedes vean la sabiduría de Dios. Leo Proverbios 1, 1 al 7. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabra de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La palabra del Señor tu Dios, mis amados hermanos, en el libro de Proverbios, capítulo 9, versículos 9 y 10, Proverbios, capítulo 9, 9 y 10, la sabiduría celestial no viene con matarse estudiando. La sabiduría celestial viene por tres partes. La primera: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. Entonces, para llegar a ser sabio, primeramente tienes que temer a tu Dios y conocer a tu Dios a través de una íntima relación con Él. La segunda manera de tener sabiduría la encontramos en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5. ¿Okay? Primero tienes que tener temor a tu Dios y, de verdad, de todo corazón, relacionarte con tu Dios, ser amigo de Dios. Santiago 1.5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La segunda manera de tener sabiduría de lo alto, primero entonces, es temer a Dios y conocerle profundamente. Y lo segundo, mis amados hermanos, es pidiéndosela a Dios. Dame sabiduría, Señor. Dame un corazón recto y sabio delante de ti para aprender a diferenciar y a discernir lo que es tuyo de lo que es profano. Y lo tercero, mis amados hermanos, en sí es estudiar. Si tú pensabas que ibas a tener la sabiduría de lo alto sin estudiar, bueno, déjame decepcionarte. Tiene que estudiar, tiene que escudriñar la palabra de Dios. ¿Qué tal, Leandro? Gracias por tu like. Se escucha bien, dice: genial, buenísimo. ¿De qué iglesia son? Bueno, uno es bautista, la isla bautista, el que está hablando en este momento. El otro es judío y otro es teólogo. Pero el Señor nuestro Dios nos hace una diferencia entre lo que viene de arriba y de lo que es terrenal. Porque no solamente los cristianos debemos ser sabios, porque mundanamente hay personas muy sabias, pero hay una gran diferencia. ¿Cuál es esa?
La palabra del Señor tu Dios en el libro de Santiago, capítulo 3, versículos 13 al 18, nos dice la diferencia entre la sabiduría celestial y la sabiduría terrenal. En el último programa, hace dos programas atrás, David Diamond dijo que los sacerdotes sacrificaban animales para presentárselas a Dios, pero que los sectarios, animales, sacrificaban a seres humanos robándoles la plata en el nombre de Dios. Y usted de pronto puede decir: ay, qué grosero David, ¿cómo pudo haber dicho a un hombre animal? Bueno, no lo dijo él solo, eso es bíblico, y aquí está la explicación. Santiago capítulo 3, 13 al 18 dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bien, eso referente a lo que nos contó nuestro amado pastor Iván López. Ahora, permítanme dejarle entresala versículos bíblicos muy importantes para la exposición que David, inmediatamente inspirado por el Espíritu Santo, nos va a dar. ¿Cómo descifrar que Jesucristo fue el creador de los cielos y de la tierra? Porque muchos piensan, especialmente los testigos de Jehová, que el creador de todas las cosas es Jehová y que Jesucristo fue una criatura, que él nunca estuvo desde antes de la fundación del mundo con Dios, etc. Ya vamos a hablar enseguida. Sin embargo, estos versículos que a continuación me gustaría compartir con ustedes es muy importante, porque David va a utilizar muchas palabras y muchos ejemplos que usted, al leerlo en la Biblia, va a entender qué es lo que está hablando David. Él va a hablar de la menorá o candelabro. Él va a hablar de que Jesucristo es creador. Él va a hablar de que Jesucristo está en medio de los siete candelabros. Entonces, para que usted sepa de lo que él va a hablar, déjame darte las citas bíblicas para que cuando David haga su exposición ya sepa exactamente de lo que está hablando. ¿Iba a decir algo? Sí, yo voy a ver, ¿cuáles son? Con todo el respeto, Arturito, ¿sí? En el momento preciso de la cita, yo te la pido, porque no quiero precisamente en el momento de la explicación respaldarla en ese mismo segundo. Perfecto. Si me lo permites. Entonces, esto es importante, estos otros versículos que te voy a dar. Comencemos primeramente con Bereshit 1:1. Génesis 1:1. Algo importante para que usted sepa, ¿cómo se ponen los nombres en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento se ponían los nombres como comenzaba el libro. Como el libro de Génesis empieza en el principio en hebreo es Bereshit. Así se van titulando los libros. Como empieza cada libro en la escritura, ese es el nombre en hebreo. Bereshit, en el principio. Génesis 1:1, y por favor mantenga estos intactos en su mente para que sepan dónde está. La palabra de tu Dios dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Acompáñenme por favor también a Juan 1:1, y vamos a leer Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. Esto es un preámbulo para que usted vaya entendiendo lo que David enseguida nos va a compartir. Génesis 1:1 al 3. Así dice el Señor tu Dios: Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el último versículo, antes y después, cuando ya David pida los otros. O sea, él hizo todas las cosas, todas. Y en ese texto de la Biblia, en Juan 1:1, ¿a quién se refiere? Los otros textos inmediatamente te lo compartimos. Colosenses, capítulo 1, acompáñeme por favor, del 15 en adelante. Colosenses, capítulo 1,
permítanme leer, mis amados hermanos, del 15 al 23. Y con esto David empieza a darnos una explicación espectacular que estoy seguro a todo el pueblo cristiano le dará la certeza para no dejarse engañar por estos falsos testigos que van a tocarle la puerta a que le quieren enseñar Biblia y lo que quieren es engañarle, creando duda. Ellos van a poner una duda. Y algo que a usted le va a dejar atónito es que ellos sí estudian su falsa doctrina y se la saben al revés y al derecho con versículos claves que ellos han aprendido. La mayoría de los cristianos bíblicos, desgraciadamente, han despreciado la sabiduría y el conocimiento. Viene uno de estos sectarios, te tocan la puerta y comienzan con la Biblia a un lado al otro y usted dice, y le confunden y a usted lo dejan en la nebulosa. Por eso escuche bien y aprenda, copie. Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando que es Dios invisible, Jesucristo. El primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte y para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Bueno, en este texto que acaba de leer, claramente está hablando de que Jesús creó todas las cosas, ¿no? Todas las cosas fueron creadas gracias a Él. O sea, se sabe que Jesús es el primogénito, el unigénito. O sea, la primera creación de Dios, ¿ok? Y la Biblia dice que Él creó todas gracias a esta persona, gracias a Jesús. Sin embargo, la enseñanza de los testigos de Jehová es que es más, en su propia Biblia no dice que Jesús creó todas las cosas. La Biblia de los testigos de Jehová dice que Jesús creó todas las demás cosas. Las demás cosas. O sea, no dice que Jesús creó todo, sino algunas otras cosas. O sea, Dios Jehová creó ciertas cosas y Jesús creó otras cosas, ¿no? Las demás cosas, dice la Biblia de los testigos de Jehová. ¿Qué piensas tú al respecto? David Diamond, Jesucristo es Dios. Jesucristo creó los cielos y la tierra, los animales, las plantas, las personas, o Él fue creado y queremos prueba, ciertamente, si Jesucristo es Dios. Muchas gracias, Arturo. Yo quiero entrar antes de eso, una contundente. Los testigos de Jehová tienen dos problemas serios de interpretación doctrinal. La primera, dicen que Yeshua, que Jesús es el Hijo de Dios, o sea, un Dios chiquitito, pero que es una criatura. La primera criatura que Dios hizo fue a Jesús. Ellos dicen eso. O sea, que Yeshua no es creador, por ende no tiene nada de divinidad. Es un simple humano mortal, al cual Dios por misericordia resucitó. Pero ese no es el concepto bíblico. Vamos a verlo. Segundo problema, Arturo Norero e Iván López y amigos televidentes que están acá también presentes. Los testigos de Jehová, por ende, al negar la divinidad del Mesías, niegan otro concepto, la palabra Trinidad. Ok, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, no hay en la Biblia la palabra Trinidad. Pero la palabra Biblia tampoco está en la Biblia y sin embargo se usa. Bien claro. Porque Biblia viene de Biblos, una ciudad que estaba en Fenicia. Ok, Iván, teólogo, amado hermano, ¿cuándo surge la palabra Trinidad? Bueno, según la historia, en la cristiandad aparece por primera vez oficialmente la palabra Trinidad en el siglo II después de Cristo, ¿no? Ahí se utiliza porque uno de los conceptos más difíciles a través de la historia de definir es justamente Trinidad. Y de ahí es que a veces se interpreta mal. Entonces,
defina usted Trinidad, busque en el internet, hay tantos conceptos, pero nadie le da un concepto que a usted le dé tranquilidad. Entonces, el año 200, David, después de Cristo, aparece por primera vez la palabra Trinidad. Gracias, Iván. Quiero ser en esto concreto también. Otro detalle. No solamente los testigos de Jehová están negando la palabra Trinidad. Niegan que exista una manifestación de un Padre, de un Hijo y de un Ruach HaKodesh, un Espíritu Santo. Lo niegan. Los primeros en negar son los judíos, mi pueblo. ¡Qué curioso! Pese a que yo ayer explicaba el significado de la palabra Ejad, que aparece en Deuteronomio 6.4, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esa palabra uno es significa unidad compuesta. Explicaba brevemente que la tarde y la mañana formaron un día. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos son uno. Vea, los dos son uno. Así también el padre y yo uno somos. Vea, unidad. Ok, el judaísmo ortodoxo niega una manifestación trina. Pero otro grupo que también está cayendo en el mismo error. ¿Quiénes? Los falsos judíos mesiánicos. Mire, mucho evangélico se está queriendo volver al judaísmo. De eso ya hicimos programas al respecto. Y profesando ser sabios se hacen necios. Están negando conceptos básicos de la fe. Por acercarse a los judíos ortodoxos se están apartando de la revelación de Dios. Y eso es gravísimo. Bien, para ellos. Quiero dejar esto en concreto. La Biblia demuestra que Yeshua no era un ser común. No es un ser común nacido de papá, mamá y punto. No, nació de una mujer virgen por obra del Espíritu de Dios. Por ende, la sangre del Mesías no era una sangre humana, sino una sangre divina. Amén. Ok, ahí ya es sobrenatural. Es la simiente de la mujer, no del varón, porque el que porta el semen o la simiente es el varón. Pero en el nacimiento del Mesías es la mujer la que tenía la simiente. Un milagro. Ahora, primer plano. Biblia judía. Aquí no nos vamos a ir a ese concepto básico que quieren manipular para engañar testigos de Jehová y aún los grupos judíos falsos, de mesiánicos. Ellos dicen la Reina Valera es una falsa traducción, no tiene valor. Explica qué es un judío mesiánico, porque de pronto hay personas que no conocen ese término. Judío mesiánico somos aquellos los judíos que aceptamos a Yeshua como Mesías de Israel y aceptamos toda la revelación de la palabra. Y los falsos judíos mesiánicos son aquellos que están aceptando a Yeshua como el Mesías prometido, pero dicen Yeshua era un mortal más, que Dios es lo mismo que un testigo de Jehová. ¿Y de los otros que no son judíos, pero se hacen pasar por judíos y llamarse mesiánicos? Son mentirosos. La Biblia los llama sinagogas de Satanás. Dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Apocalipsis 2:8. Perfecto. Pero quiero explicar esto. Acá tengo la Biblia en hebreo. Perfecto. Aquí vamos al idioma original, señores. Acá vamos a la Tanaj. Miqueas capítulo 5, verso 2. Habla del nacimiento del Mesías y su profecía, del lugar donde él tenía que nacer. Arrancamos en el verso 1. Miqueas 5:1. Tú, Betlehem, significa casa de pan, o Belén, Betlehem, casa del pan, en Efrata. Eres el menor en los miles de Yehudá, de Judá. De ti, para mí, saldrá quien será gobernante de Israel. Habla del Mesías. Su procedencia es desde antes, desde los días de siempre. O sea, el Mesías es eterno. Amén, que sí, ahí está. Cuando uno entra al concepto de un Mesías eterno, por ende, no es creado, es creador. Porque el eterno, el Olam, es Dios. Vale la pena aquí a ver si de pronto los testigos. ¿Qué dicen de Jehová los testigos? Tienen eso. Y aquí mientras buscan, quiero aclarar de algo. Los testigos de Jehová hábilmente te van a decir esto: que los cristianos hemos adoptado la Trinidad del hinduismo. Y del catolicismo. Porque el hinduismo tiene lo que se llama el Trimurti. Trimurti, que son tres dioses en uno, que es Brahma, Vishnu y Shiva. Vishnu, Brahma, Vishnu y Shiva. Vishnu es el que de pronto usted conoce, que es un gordo sentado, que también tiene aquí el lunar en el centro y que parece mujer y usted no puede diferenciar entre Shiva y Vishnu. Por eso es el Trimurti, los tres dioses, y de ellos salen los más de 300 millones de dioses que ellos tienen. Solamente quiero que entiendas algo. Satanás es un hábil mentiroso que le gusta copiar las cosas originales de Dios para confundir a la gente. David. Bien,
La traducción de los testigos de Jehová es una contradicción a su propia doctrina. Escuche por qué, se contradicen. Escuche. Miqueas 5:2 dice: y tú, oh Belén Efrata, el demasiado pequeño para llegar a estar entre los miles de Judá, de ti me saldrá aquel que ha de llegar a ser gobernante en Israel, cuyo origen es de tiempos tempranos, desde los días de tiempo, escuche, indefinido. ¿Indefinido? O sea, no fue creado. Se contradice. Claro. Pero hay otro problema. Los testigos de Jehová, permíteme, Arturo, los testigos de Jehová atropellan la fe cuando dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, pero no una persona. Pero qué curioso, escuche la contradicción de su propia traducción. Búscamelo primero de Timoteo. ¿Qué significa de tiempos indefinidos? Cuando dicen a alguien que es de tiempos indefinidos, o sea, no tiene límites. No hay una fecha exacta, o sea, no hay límites, pues, básicamente. Tiempos indefinidos. Timoteo 4:1 y tú también. Y vas a ver cómo se contradicen. Primera de Timoteo 4:1. Si el Espíritu Santo es una fuerza, entonces sería como la electricidad. Y si es así, ¿por qué los focos no hablan? Claro, el tema del Espíritu Santo es un tema contradictorio, ¿no? En lo que respecta a los testigos de Jehová, porque, o sea, a mí, por ejemplo, se me enseñó que el Espíritu Santo es una fuerza, o sea, no es una persona. Es algo contradictorio en ese sentido, porque el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, dicen, ¿no? O sea, es un poder, es una energía que te da Dios. Ese es el Espíritu Santo, dicen los testigos. Y así siempre han enseñado. Pero también en la misma enseñanza de los testigos de Jehová habla de que el Espíritu Santo tiene emociones. Se entristece el Espíritu o se alegra el Espíritu. Entonces, si no es un ser, no debería, si solamente es una fuerza, una energía, no debería tener, sentir emociones, pienso yo. Entonces, ahí hay una contradicción o una enseñanza media rara, equivocada, con respecto al Espíritu Santo y lo que enseñan los testigos de Jehová, ¿no? Así es. Escuche primero de Timoteo 4:1 en Reina Valera y luego vamos a ver la contradicción de ellos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. El Espíritu dice, o sea, habla. Que si el Espíritu habla es porque es persona. Así es. Ahora escuche lo que dicen los testigos de Jehová. Mire su contradicción. Escuche. Primera de Timoteo 4:1. Sin embargo, la expresión inspirada dice definitivamente que en periodos de tiempo posteriores algunos se apartarán de la fe, prestando atención a expresiones inspiradas que extravían y a enseñanzas de demonios por las hipocresías de hombres que hablarán mentiras. La expresión inspirada, dice la Biblia de los testigos. Mire, pero ahí está que hablan. Expresión inspirada dice, ahí está que hablan. Vea, entonces ellos mismos se contradicen. Estos dos conceptos de Trinidad y de divinidad del Mesías han creado problema dentro del mismo pueblo judío. Pero, escuche por favor, este concepto de la Trinidad ha creado un particular problema aún dentro del mismo pueblo judío, Arturo. Pero hay que ser honesto. Los judíos que estudian la Biblia en el nivel más profundo saben que hay una Trinidad. Y escuche lo que dice el Zohar, el libro que es base de la Cábala. Ojo, yo no estoy enseñando Cábala, pero estoy explicando que la Cábala es parte del estudio del judaísmo. Hay una Cábala mala y una Cábala buena. La Cábala mala es no pases por debajo de una escalera, amarrate un guato rojo para que te... qué sé yo, ¿viste? O sea, eso es brujería. Pero la Cábala bíblica, escuche lo que dice. Habla de Dios, escuche lo que dice. El Zohar, capítulo 3, 288. El anciano cuyo nombre sea bendito tiene tres cabezas, pero las tres son una sola. ¡Qué impresionante! Y ahora voy a explicar algo fascinante y pido su atención para que tengan la bondad de acompañarme a este estudio en este momento. Acá tenemos el primer versículo de la Biblia, el primer versículo de la Biblia. Génesis 1:1, al comenzar el escrito, vamos a ver que está compuesto de siete palabras que equivalen a los siete días de la semana, a los siete años de la semana profética,
6 años trabajarás la tierra y el 7º año la harás descansar. El número 7 es el número clave para Dios. No es casual que el primer versículo del Génesis arranque con 7 palabras, que son Bereshit, Bara, Elohim. Enseguida voy a explicar esta palabra. Elohim, Vet, Hashanamayim, Hashanamayim, Vet, Aeret, que significa en el principio creó de la nada. La palabra bara significa crear de la nada. De la nada. No había materia. Elohim. Aquí hay un serio interesante problema. La palabra Elohim, que se traduce como Dios, originalmente significa dioses. Pero lo interesante del idioma hebreo es que en el hebreo el pronombre o el sujeto está en plural, pero la conjugación va en singular. Me explico. Yo no puedo decir en español nosotros duermo, nosotros como, nosotros creo. Lo correcto es nosotros creamos, nosotros dormimos, nosotros hacemos. Pero en el hebreo sí se puede decir nosotros creo, pero solo se aplica a Dios. Solo Dios puede decir nosotros creo. Quiere decir que Dios es una manifestación plural. La misma terminación Elohim significa pluralidad, dioses. En el principio creó de la nada los dioses. Ojo que no estoy diciendo crearon, dije creó los dioses. Esto no se puede traducir a ningún idioma, señores. No hay forma de traducir la cuarta palabra del Génesis, lo dejamos para después. Creó los cielos y la tierra. Ahora, aquí hay un detalle. Son 7 palabras compuestas de 28 letras. 7 por 4, 28. ¿Cuántos días tiene el mes judío? 28. Porque el calendario judío es lunar. Y la luna tiene 4 manifestaciones: cuarto creciente, cuarto menguante, media luna, luna llena. Y la luna cambia cada 7 días. O sea, es el periodo lunar de 28 días. O también los 28 años exactos que toma al sol regresar a su órbita, al lugar donde Dios lo creó, porque el sol se mueve, pero cada 28 años regresa al mismo lugar donde Dios lo puso. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Eso está oculto ahí. Ese es un misterio de Dios. Pero aquí hay algo interesante. Les decía yo, la cuarta palabra del Génesis 1:1 es imposible de traducir porque es un código, es un misterio. El Mesías es el único que pudo descifrar lo que eso significa. Vea, por favor, Apocalipsis capítulo 1. Vamos a buscar capítulo 1 de Apocalipsis, Arturo Norerito, versículo 13 y 14, lea fuerte, por favor. Amado y en hermano. Medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora, hay un versículo, Arturo, tenga la bondad, en el cual declara la Biblia, yo soy el Alfa y la Omega. 1:8. Escuche por favor esto y atienda. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Exacto, señores. Ahora atiéndanme muy bien acá lo que estoy explicando. Alfa es la primera letra griega, Omega es la última, pero en el hebreo no es Alfa, sino Alef, y la última es Tav. Por ende, el hebreo dice, yo soy el Alef y el Tav.
Y si usted compara con esta excelente Biblia, que se la recomiendo, la Peshitta Aramea, mi amado hermano Iván López me va a encontrar Apocalipsis 1:8. Yo soy el Aleph y la Tau, dice Yahweh Dios, el que es, el que era y el que ha de ir, el Todopoderoso. Exacto. O sea, yo soy el Aleph y el Tav. ¿Dice quién? Más fuerte. Yahweh Dios. Entonces, señores, Yeshua es Dios. Amén. Así de sencillito. Gloria a Dios. ¿Qué piensan, gente? Bueno, la verdad, yo personalmente no. Hay que investigar ese asunto, ese texto, en ese idioma, ¿no? Para ver realmente si significa eso, ¿no? ¿Qué dicen por acá? Dice Nelson, dice, lo importante de este en vivo es para refutar la enseñanza de los testigos. Aunque algunos no estén de acuerdo con las enseñanzas de los señores, se respeta su opinión. Claro, es que lo que pasa es que, por ejemplo, estaban hablando de la Trinidad. Y hay muchas personas que no creen en la Trinidad. Por ejemplo, yo no creo en la Trinidad. Entonces hay personas que dicen, ya va a hablar de la Trinidad, que están equivocadas. Eso se cierran su mente y no se abren para ver, a ver, vamos a ver si me convence o no. Si tiene sentido o no lo que dice. A menos de que tú seas una persona pues iletrado, que hayas investigado en muchas fuentes, hayas traducido el idioma original. O sea, tú mismo te has convencido. O sea, si tú mismo has hecho tu investigación y te has convencido de algo, entonces pues puedes omitir o desaprobar ciertas opiniones, ¿no? Porque tú lo has hecho, pues lo has investigado. Pero tú, si tú simplemente no crees en la Trinidad, como en mi caso, porque a ti te dijeron los testigos de Jehová, mira, acá la Biblia dice que Jesús es uno, Jehová es otro, y con eso es suficiente para ti, entonces, bueno, o sea, bien por ti si no quieres escuchar y no quieres abrir tu mente. O sea, yo, una persona que no creo en la Trinidad, pero esto a mí me hace el deseo y las ganas de investigar, o sea, de ver a fondo, realmente, si dice esto o no. No, si es cierto o no. Investigar el libro de Génesis, el comienzo de Génesis, en el idioma original y ver la traducción, ¿qué dice? O tal vez en ese párrafo, en esa palabra que dice esta persona, habla del alfa y el omega. O sea, realmente, posiblemente habla del alfa y el omega. Y la Biblia, en otros textos, mencionan que el alfa y el omega es Cristo. Él mismo lo está diciendo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, manjas. Entonces, señores, esto tiene que servir para que ustedes investiguen. No cierren, si no tienes la preparación o la investigación necesaria, no cierres tu mente, ¿no? Insisto, esto es para que investiguen, amigos. O sea, yo no quiero convencerte de nada. Yo no soy un experto en esto, me gustaría hacerlo, pero estamos en ese aprendizaje, ¿no? Estamos aprendiendo, pienso yo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué sigue diciendo, pues. Él se atribuye ser el primero y el último. Pero aquí los testigos de Jehová pueden enojarse, ofenderse y decir, eso es una barbaridad, porque el primero y el último es Dios. ¿Cómo que Jesús es un creador? Jesús es una criatura. Y mire 48:12-13, que Dios creó los cielos y la tierra y que Él es el primero y el último. Parece que el video está editado. Yo no le tocó el video, yo no he editado en una parte, pero bueno. ¿Qué dice la Biblia? Isaías 48:12-13. O sea, está, bueno, no hay audio en esta parte, ¿no? Dice, óyeme Jacob, tú Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero, y está esta letra, pues, ¿no? Esta letra que está en el Génesis 1, y la otra, ¿no? Que significaría alfa y omega. Les decía, Arturo,
Para explicar Génesis capítulo 1, versículo 1, yo necesito entre 6 y 7 horas. Porque toda la Biblia está ahí. Absolutamente todo está en el primer versículo. Los judíos no solo estudiamos el capítulo y el verso, contamos la cantidad de palabras, la forma de la letra y explicamos letra a letra su significado. Un ejemplito le voy a dar para que vea cuán complejo es estudiar desde el punto de vista judío. Esta es la primera letra judía, hebrea, la beta griega o el bet hebreo. Note usted que tiene la punta superior hacia arriba y una colita para atrás. ¿Qué significa esto? Que el ser humano puede saber que Dios está por encima, que Él es el principio de todo, pero que el hombre no puede conocer lo que existe desde antes del Creador, porque no hubo nada, y que solo nos es permitido conocer de aquí para allá. Por eso la Biblia hebrea se abre de atrás para adelante, porque el hombre solo puede conocer de aquí para allá. El hombre no puede conocer más que eso. Otro detalle, la primera palabra de la Biblia no es Dios. ¡Qué curioso! Debería ser así. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Pero la Biblia judía no comienza con la palabra Elohim o Dios, no señor. Comienza con la palabra Bereshit, en el principio. ¿A qué viene esto? Cuando se traduce la Septuaginta del hebreo al griego, 200 años antes de Cristo, ¿verdad, doctor? 250 años aproximadamente. 250 antes de Cristo, gracias al griego. Los teólogos judíos tradujeron Dios en el principio, porque dijeron, los gentiles tienen que saber quién creó el universo, por ende Dios, la primera palabra. Pero a los judíos no nos importa saber quién creó el universo, eso ya lo sabemos y lo creemos. A nosotros lo que nos importa saber es cuándo. Entonces la Biblia judía responde a una pregunta judía: ¿cuándo Dios creó los cielos y la tierra? En el principio. La palabra Bereshit implica lo siguiente: creación de tiempo, espacio, movimiento, materia, luz, calor y energía. Ahora empatamos con la filosofía griega, ¿por qué? Mientras los filósofos como Tales de Mileto, el primer filósofo de la historia, dijo que el origen de la vida es el agua, otros vinieron diciendo que es el aire, otros diciendo que era el fuego, otros que dijeron que era el arque de todas las cosas, y finalmente Pitágoras. Anaximandro dijo que era el apeirón. El apeirón. Anaximandro llega al apeirón. La Biblia dice que el principio es el origen de todo, pero uno puede decir que es el principio. El principio es el Mesías, porque dice: yo soy el principio y el fin. O sea que el origen de lo creado es el mismo creador, nadie más. Y el creador es el Mesías también, porque Yeshua se atribuye a la frase: yo soy el principio. Con Apocalipsis 3:14, el Mesías es el principio de la creación, el motor de lo creado. Dice así el Señor tu Dios: y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. El principio de la creación. O sea que el origen de todo lo creado no es otra cosa que el mismo Mesías. El Mesías sustenta todo. Ahora, cuando Dios creó el universo, Él no usó pues martillo, cincel, Él usó su boca, su palabra. El Talmud judío está compuesto por la Mishná. La Mishná es la base de la tradición oral. Y la Mishná dice en el tratado del Pirkei Avot que Dios creó el universo con 10 declaraciones de su boca. Exacto. Dios dijo: sea la luz. Fue la luz. Dios dijo: sepárense las aguas de las aguas. Se separaron. Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. La boca de Dios tiene un poder creador. Lo único que Dios creó con las manos fue al ser humano. Pero aún creado el muñequito no tenía vida hasta que Dios usó su boca y entró aliento de vida. O sea, el poder de crear está en la palabra de Dios. La palabra. Por eso no es casual que Génesis 1:1 comience con la declaración en el principio, y Juan 1:1 exactamente hace lo mismo. Mire que Juan 1:1 es la explicación.
Es la explicación, léelo por favor, Juan 1.1. Es la explicación de Génesis 1.1. Juan 1.1 dice así: el Señor tu Dios. En el principio, Bereshit de nuevo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, el Verbo, la palabra Verbo en hebreo es Bidbaró. La palabra Bidbaró viene de Dabar, que significa palabra. Bidbaró o Dabar. De ahí viene la palabra Devarim, que significa Deuteronomio, que significa palabras. Ahora, a esto voy. Es interesante notar que el creador del universo no fue Dios solamente, sino la palabra de Dios. Comprueba con Hebreos 11.3 y lo vas a ver. Hebreos 11.3, así dice el Señor tu Dios. Qué interesante lo que viene ahí, escucha. Hebreos 11.3, por la fe entendemos haber sido constituido, a ver, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora explica la segunda palabra, fue hecho de lo que no se veía, o sea, Dios creó de la nada. El hombre no es creador, es creativo, pero el hombre crea a partir de lo ya creado por Dios. En cambio, Dios crea por la boca y de la nada. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Es tremendo. Esto es hermoso, David, lo que acabas de decir. ¿Cómo vamos, gente? A ver, voy a leer unos comentarios que están poniendo por acá, ¿no? A ver, Guadalupe dice, saludos, Glenn, y gracias por tu excelente trabajo. Un abrazo fuerte desde Michoacán. Bueno, yo no estoy haciendo nada. Solamente estoy proyectando lo que me han compartido, ¿sí? Pero está interesante. Sinceramente está muy interesante lo que están hablando estas personas, ¿no? Javier dice, el ordinario llega a ser sabio, a su vez el sabio termina siendo ordinario. Siempre se termina aprendiendo algo mientras vivimos. Así es, señores, así es. Dice Subillán, dice, por eso la Biblia de los testigos comienza con en el principio creo, ¿no? Porque fue escrita por masones, dice. La mente es como un paracaídas, si no lo abres no funciona, dice Javier. Así es. El hombre no es creador. Es creativo. Sino creativo. Claro, bueno, señor. Entender eso. Ahora mire, aquí hay otro punto interesante. El Mesías fue la inspiración en la cual Dios se basó para crear el universo. Él es la palabra y la sabiduría de Dios manifestada para crear el universo. La naturaleza funciona a la perfección. ¿Qué estuvo detrás de esa sabiduría? Vea Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 31. Pero vas a ir deteniéndote cuando te pida, por favor, que lo hagas. Ok. Pero viste que él habla del Mesías y también a su vez habla de Dios, ¿no? O sea, como si fueran dos personas diferentes. Pero sin embargo, él está diciendo que Dios es Jesús. Quiero mandar un saludo afectuoso a nuestros hermanos en Buenos Aires, Argentina, en Santiago de Chile, en Montevideo, Uruguay, donde también sintonizan la cadena del milagro y nos han hecho llegar sus correos electrónicos, y en respuesta a ellos es que estos programas sobre las sectas y doctrinas chuecas están en su pantalla de televisión. Proverbios 8:22, Norerito. Así dice, Jehová me poseía en el principio. En el principio. Tome en cuenta la palabra en el principio. Ya de antiguo, antes de sus obras. ¿Qué cosa tuvo Dios desde antes de crearlo todo? Siga leyendo. 23. Eternamente tuve el principado. O sea, el príncipe es el hijo del rey y el rey es Dios. El príncipe es el hijo. O sea, que el hijo estuvo junto al padre. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. ¿Sigan? Dice, desde el principio, nuevamente, antes de la tierra. O sea que Yeshua estuvo desde antes. Va a ver enseguida que es Yeshua el que estuvo ahí. Siga. 24, antes de los abismos fui engendrada. Es que ahí viene el punto. Salmo 2 dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Hay que entender esto. Aquí habla en femenino de la sabiduría, pero por razón de idioma español. Porque no dices el sabiduría, dices la sabiduría. Así es. Pero en el hebreo no hay masculino ni femenino. En el hebreo es hajojma, que significa el sabio. O sea, o la sabiduría, pero puede ir inclusive en masculino.
¿Quién fue ese sabio engendrado? Siga leyendo. 24, segunda parte. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. 25. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. O sea que el Mesías existe desde antes de todo lo creado. Por ende, los testigos de Jehová están en un serio problema. Ellos no son testigos de Jehová, son testigos contra Jehová. Así es. Porque mientras Dios dice que su Hijo estuvo desde antes, ellos dicen que lo crearon recién. ¡Qué problema! Van a ir a juicio contra el juez. ¡Qué increíble! Y el juez les va a decir, ¿y con qué moral usted me viene a juzgar a mí? ¡A la cárcel! Contra el juez y el abogado. El 26. Señores testigos de Jehová, les doy un consejo. Consíganse un buen abogado. A ver quién los defiende ante Dios. Porque el abogado que tendría que defenderlos, que es el Mesías, será el primero en acusarlos ante el Padre. En cambio, los cristianos, lo más bello, nuestro abogado es nuestro juez. Estamos hechos. Y abogado defensor. Amén. Amén. Qué terrible lío. Sigo leyendo 26. 26. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Uy, uy, uy. O sea que el Mesías existe desde antes de los cielos. Permítame regresar, por favor, acá. La palabra cielos en el hebreo está aquí. Hashanamaim. Está formado de dos palabras. Maim, agua, y es fuego. Fuego y agua. ¿Cómo Dios creó los cielos? Mezclando el fuego con el agua. Ahora puede entender por qué cayó fuego en Sodoma y por qué cayó agua en el diluvio y por qué viene el agua acompañado de relámpagos. Porque el fuego y el agua conformaron los cielos. ¿Cuánto le dan un aplauso? Gloria a Dios. Impresionante. Pero aquí hay otro detalle. Siga leyendo, Norerito. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Señores y señoras, suegras también. La Biblia desenmascara el conocimiento humano. Mientras la mitología griega enseñaba que los titanes sostenían el universo, imagínense que alguien les hacía cosquillas, ¡pum!, se caía la tierra. ¡Qué tremendo problema! Otros sostenían que el mundo era como dos tortugas, caparazones. Otros decían que la tierra era plana como un disco. Vuelva a leer lo que la Biblia dice ahí. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. ¡Qué impresionante, señores! La tierra es circular. Siempre estuvo esa verdad escrita. La Biblia es más real que la ciencia. Por eso les dije lo que leímos en Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue creado. Por la fe entendemos. El error de los científicos es creer que la Biblia los hará menos intelectuales. Y el error de los teólogos equivocados es pensar que la ciencia los volverá ateos. Es un error, porque la ciencia no es otra cosa que la explicación de la Biblia. Alguien dijo por ahí, cuando se trata de explicar el origen del universo, los científicos suben caminando la cuesta, a duras penas, pero cuando llegan arriba, el teólogo ya llegó primero. Sí, señores, por una razón sencilla y simple, en la Biblia la ciencia está previamente explicada. Y le voy a dar un dato. Un científico me dijo esto al venir en un avión entre Medellín y Bogotá. Me dijo, nosotros estamos trabajando para determinar la edad de la Tierra. Y yo le dije, ¿a partir de qué? Y me dijo, estamos queriendo encontrar desde el momento en el cual existe la fotosíntesis. Desde cuando los rayos solares iluminan la Tierra y dan vida a las plantas. Yo le dije, usted está equivocado. Su proyecto ya está reprobado de antemano. ¿Por qué? Me dijo. Porque la Biblia dice que en el día tercero ya la tierra producía vegetación y el sol recién fue hecho en el día cuarto. Por tanto, las leyes de la creación son sobrenaturales, no naturales. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén que sí. Gloria a Dios. Aplasta. No puede. Bueno, seguí leyendo que después tengo que explicar otra cosita yo. Cuando afirmaba, estoy leyendo el versículo 28 del capítulo 8 de Proverbios. 8:28. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día. Con él estaba yo ordenándolo. ¿Qué quiere decir eso?
que el Mesías o la sabiduría estaba poniendo orden en toda la creación y diciendo: el mar no se pasa de acá, el cielo es así, el día se hace de tal hora a tal hora. El Mesías estableció con su sabiduría eso. 30, segunda parte. Teniendo solaz delante de él en todo tiempo, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ok, Arturo Norero, Iván López, amados hermanos, el Mesías, por ende, está ahora más claro. Escuche por qué. La palabra Elohim es plural. Acabo de explicar, es pluralidad. Ahora se entiende que el Aleph y el Tav es Yeshua. El Mesías es el Aleph y el Tav. Pero aquí viene otro problema. Los testigos de Jehová no creen en la Trinidad. Le dije y le repito. Los sabios judíos dijeron: el que entiende en el hebreo el primer versículo de la Biblia ha entendido todo lo escrito. ¿Por qué? ¿No hay Trinidad? Miren con lo que nos vamos a encontrar. Vean, por favor, acompáñenme con la cámara, estas letras chiquititas. Esta es la Yod, la letra más chiquitita del alefato hebreo o alfabeto. Una, dos Yod, y aquí aparece una tercera Yod. Permítame hacerlo acá. Chiquitita, Yod. Esto es lo que Yeshua dijo: y no pasará ni una sola Yod de lo que está escrito. J lo traduce la Reina Valera. En honor a la verdad es: y no faltará ni una sola Yod de lo que escrito. Está escrito, Yod es la letra más chiquitita, o sea que hasta la letra más chiquitita se cumple. Ahora mire, hay 1, 2, 3. Ahora, siguiente letra importante, oculta acá. Esta es la Hei. Una Hei, otra Hei, y aquí aparece otra Hei. ¿Cómo se lee esto en el hebreo? Yah. En los salmos. Alabad a Yah. O sea, una Yod, otra Yod, otra Yod. Tres Yod. Una Hei, otra Hei. Y otra Hei, tres Heis. Quiere decir que Dios es trino. Tres manifestaciones de Dios en un solo versículo. Gloria a Dios. Impresionante. Todo lo que la Biblia esconde. Ahora yo quiero explicarles algo. En el idioma hebreo, cada letra tiene un valor numérico. Por ejemplo, en los números romanos la X es 10, la L 50, la D 500 y así sucesivamente. En el hebreo las letras también valen números. O sea, tenemos que descubrir el valor numérico de la I, de la Yod y de la H. Escuche bien esto, por favor, quiero que me preste atención. La letra Yod, que es la letra más chiquitita, equivale a 10. Y la letra Hei equivale a 5. Sumamos 10 más 5, 15. 15. Entre 5, el mínimo común múltiplo es 3. 3. Por ende, señores, Dios es trino. Lo dice el primer versículo del Génesis. El que quiere entender, entiende. Denle un aplauso fuerte al Señor. De esa manera, amados hermanos, he querido hacer una explicación profunda. ¿Por qué? Porque aquí nos estamos yendo al mismísimo idioma original. Aquí no hay error de traducción, Iván. Aquí no hay problema de que Dios no ha dicho eso, lo han querido hacer hablar esto. No, señores. En el idioma original está claro que Elohim es plural, se conjuga en singular. Hay tres Yod, tres Heis que manifiestan tres manifestaciones de Dios. El Yah no es otra cosa que la manifestación del nombre sagrado de Dios en diminutivo, el cual aparece en los salmos. De mi parte, creo haber tratado de explicar en lo más posible alguito de lo que es la interpretación del primer verso del Génesis. Me quedé corto, necesitaba 7 horas. Gracias a Dios. Muchas gracias, David. Y de verdad, nos damos mucho gusto, mis amados hermanos, y esperamos de verdad que ahora usted coma comida y no más cuentos. Cuando alguien le diga
que Jesucristo no es Dios, ahora con esta explicación está más que probado de que Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes y el Creador de todo el universo. Que Dios te bendiga y te guarde. A ver, me siento un poquito estafado. Me siento un poquito estafado, gente. Lo que pasa es que en la parte 2 que analizamos y que también estaba muy interesante, habían dicho de que en la tercera parte iban a hablar sobre los ungidos. Me acuerdo perfectamente sobre los 144.000, etc. Entonces, por ese motivo yo dije, bueno, vamos a ver el tercero. Pues no, debe decir esto. Y el video lo descargué porque está en su canal de YouTube del señor Diamond, David Diamond. Lo descargué. Pero en ningún momento ha hablado de eso, ¿no? O sea, pensé que iba a hablar más acerca de la doctrina de la Watchtower y lo confuso que es. Bueno, obviamente ha hablado acerca de la Trinidad y de Jesús, de Dios, y que ellos no creen eso. Pero se han centrado básicamente en ese asunto, ¿no? Y ya cuando empiezan a hablar sobre cada palabra del idioma original de la Biblia y su significado y todo ello, si no estamos preparados, obviamente nos vamos a confundir. Y si tenemos la mente cerrada, no vamos a creer que nos confundan. Entonces la vamos a bloquear. Así que, de algún modo u otro, se ha aprendido algo como para poder investigar y comparar, ¿no? Bueno, ha estado interesante, ¿no? Algunas personas, por ejemplo, por acá dice... Por acá, Julia dice, súper interesante. Voy a tener un poquito más, sigo que... Acá dice, súper interesante, como soy católica. Dice, se creó en la Trinidad. Ok, entonces tú eres católica y crees en la Trinidad, ok. Pero hay diferentes... Bueno, acá hablando todavía están hablando de la esfera, ¿no? Por eso el cuerpo gobernante no quiere que los testigos aprendan el hebreo. Sí, Julia, pero como católicos es necesario siempre preguntarse quiénes hablan. Ok. Bueno, ¿quiénes son los que hablan, no? ¿Quiénes están hablando? Estos días, cuando terminé de analizar la segunda parte de estas personas, me habían mandado un par de correos, ¿no? Como alertándome o diciéndome quiénes son estas personas. Ok. Tanto de Arturo Norero como de David. Como alertándome, ¿no? Me pasaron links o noticias sobre lo que habían hecho. Quizás algunos pecados o errores que habían hecho esas personas. Bueno. Yo no los conozco a esas personas, o sea, como para defenderlos a capa y espada. O sea, nadie es perfecto, cualquiera puede cometer errores, pero obviamente hay pecados graves, hay delitos, esos son imperdonables, pienso yo, ¿no? Y más aún cuando se trate de niños. Pero bueno, yo sé que hay personas que pueden estar de acuerdo con ellos y hay personas que no, pueden tener cierta afinidad, hay personas que me hablan muy bien de estas personas y que vea sus videos. Y hay personas que le ponen la cruz. Bueno, esa es una decisión personal y eso obviamente yo lo respeto, ¿no? Yo no estoy muy enterado al fondo de actualmente, en la actualidad, esas personas, ¿qué hacen, no? Si siguen estando en esa iglesia, no. Estos videos tienen años, ¿no? No son, se nota por la calidad de imagen, que no son videos nuevos. Aparte que estas personas son jóvenes, o sea, las personas hoy por hoy en las fotos, si buscas las fotos actuales, ya son personas ya adultas, ya son más, se ve mal, la edad pues se le ve, pues. Entonces son videos antiguos, entonces es muy posible que estas personas ya no estén, por ejemplo, creo que Arturo Norero, que ahí dice que es de la Iglesia Bautista Betania, creo que ya no está ahí, creo que ahora ha formado su propia iglesia o está en otro lado, no sé. Pero igual, lo que queda ahí es la enseñanza, ¿no? La enseñanza es lo que queda, pienso yo que hay que centrarnos en eso. Si se ha aprendido en algo, pues eso, y es de provecho para nuestro conocimiento, buenísimo, ¿no? Y si ha creado ciertas dudas,
en ti ha creado ciertas dudas, pues no te quedes con esa duda e investiga. Obvio, eso es lo que yo también voy a hacer, voy a investigar porque me gusta a mí aprender. Pienso yo que sería muy importante conocer al menos alguito del hebreo, ¿no? Del arameo, esos idiomas para que no nos traten de sorprender o engañar, porque es muy fácil eso. Así que investiguemos eso. Bueno, yo no sé si hay una cuarta parte, no he investigado. No sé si hay una cuarta parte donde hable de las doctrinas de la Watchtower y traten de enseñar, digamos, la verdad, ¿no? Voy a investigar, espero darme un tiempo más tarde para ver eso. Si tú encuentras algunos videos, sobre esos asuntos, porque es importante. Ustedes saben que nuestro enfoque principal es contra la Watchtower, contra sus enseñanzas engañosas, mentirosas. Entonces, si tú encuentras videos de personas que enseñan la verdad o que tratan de hacer un contraste, o de estas mismas de estos mismos videos de David Diamond, puedes enviarme a mi link, a mi correo, clenridel1@gmail.com, ese es mi Gmail, para que ahí me puedas pasar toda información, ¿no? Te paso este link, te paso este video, fíjate tal página, y lo hago público, ¿no? Bueno, espero que haya una cuarta parte. No me imagino que haya terminado ahí, porque hay temas que ellos también dijeron que iban a hablar y no han hablado. O sea, por eso digo que me siento un poquito estafado. Estaba buscando otra cosa, pensaba ver otra cosa. Pero en fin, si hay una cuarta parte, si la encuentro, si es que hay, me la pasas. Y también deja tus comentarios en la parte de abajo si deseas que vea la cuarta parte o si deseas que vea otro tipo de videos o prédicas también, no hay problema. Con tal que no tenga copyright, señores. Con tal que no tenga copyright, ¿sí? Bueno, gente. Por acá dice Subilán, dice, yo aprendí que todo es negocio, dice. Bueno, sí, también puede ser. Seguramente negocio, cantar gente, ¿no? A ver. Dice por acá Orel y Luna, dice la escritura en Colosenses 2:8-9, porque en Jesucristo habla toda la plenitud de la deidad o divinidad, dice. Bueno, lo que yo sí tengo, estoy convencido, es de Cristo, es que es el único camino a vida y es un ser divino, ¿no? Todo lo que hizo es porque es 100% divinidad, ¿no? De eso no me queda dudas a mí. A mí me costó creer que Jesús es Dios, pero si uno pide discernimiento y no guiarse en lo que el hombre te diga, Dios contesta, dice Juan y Tello. ¿Ves? Claro que Jesús es Dios, pues, pero el asunto es si Jesús es Dios y Jehová es otro Dios, o sea, son dos dioses, ¿no? O Jehová es Jesús, o Jehová no existe y solamente existe Jesús. Ese es el asunto y la problemática que tienen muchas personas, ¿no? Es sacar o liberarse de esa creencia que tenía y adaptar una creencia nueva. Entonces, no es lo mismo, no es sencillo, no es fácil, ¿no? Es cuestión de convencimiento principalmente, ¿no? E investigación, obviamente. Pero es bonito cuando tú mismo te convences por tu misma investigación que haces y no porque otra persona te lo dice, ¿no? El árbol se conoce por su fruto, dice María. Andrianis dice, en Isaías 40:10 dice, yo soy el mismo, el Padre, diciendo que es el siervo. Yo soy el Padre, prácticamente está diciendo, ¿no? Hay otros comentarios por acá que han puesto. Súper interesante, ok. Bueno, gente, espero que les haya gustado esto, pues. Igual dejen su like, por favor, compartan en sus redes sociales. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Bueno, a las 70 personas que están aquí conectadas, quería comentarles que el día de ayer me compartieron una carta para los ancianos, para las congregaciones, que pronto se va a comunicar a todas las congregaciones. Es muy interesante porque esta carta habla de publicaciones. De publicaciones, de los libros de la Watchtower antiguos. Así que más detalles en un próximo video, ¿ok? Así que atento, atento al canal, suscríbete, deja tu like, comparte la transmisión en tus redes sociales. Recuerda que tengo también redes sociales como Facebook, Instagram, estoy en TikTok también. Y si quieres apoyar a este humilde servidor, pues dale al botón de unirte
¿ok? Para que puedas apoyarme de forma voluntaria, ¿ok? Bueno, gente, nos vemos en un próximo video. Que tengan una excelente semana. ¡Chau!